Hola, buenas tardes. Otra semanita en la taberna Sociedad de Plateros de María Auxiliadora. Aquí acompañado por la Asociación Cultural La Alegría de la Viñuela. Con mucho frío que tienen hoy, dice. Ya, claro, ya estamos llegando al invierno crudo. Bueno, así como estamos llegando al invierno crudo, pues vamos a hacer un guisote bueno de la sierra, ¿eh? Un guiso a base de cerdo, de costilla de cerdo, de hígado de cerdo y de manita de cerdo, ¿eh? Lo vamos a acompañar de una setita que aquí nos hemos traído, ¿eh? Y vamos a hacer una olla de guiso, ¿eh? El nombre pues lo podemos poner lo que ustedes quieren, ¿eh? Un guiso de con seta, un guiso de la sierra con seta. Bien, pues el aliño va a ser muy peculiar el que lleva, ¿eh? Porque el aliño va a ser el aceite de oliva propiamente, va a llevar unos granitos de ajonjolí, un chorrito de vinagre, ¿eh? Y un poquito de orégano. Va a ser un sabor muy peculiar, muy particular, pero muy rico, muy rico. Por supuesto, aromatizado con oloroso, con una poquita de oloroso nuestro, de oro viejo. Y sin más, pues yo voy a empezar quizás la receta y ustedes, pues, como yo digo siempre, que las cantidades en las recetas de cocina no son tan importantes, pues ustedes le ponen un poquito más, un poquito menos de lo que más. Que le guste con más cebolla, con más cebolla, con más o con más. Eso ya es un poco al gusto de cada uno, No es como los postres que tienen que ser un poco más sofisticados, ¿no? Bien, pues le echo el aceite de oliva virgen extra, Hemos aprovechado de la sierra de Montoro, que ahora ya tiene denominación de origen. Pues hemos aprovechado un poquito de aceite de allí. Me han traído para que lo probamos y lo vamos a probar. Bien. Bueno, es decir, esto que tengo yo aquí hirviendo son las manitas. Las manitas que hemos deshuesado, porque las hemos tenido primero cociendo una hora. Y ha pasado la hora, la hemos dejado que enfríe un poquito y la hemos desmenuzado con la tijerita clic, clic, clic y le hemos quitado los huesos. Entonces la tenemos únicamente para después metérsela al guiso, porque como este guiso para no tener que estar después comiendo y quitándole los huesos, ¿verdad? Es una forma de comer manita muy cómoda. Bien, y le hemos dejado el mismo caldo de haberla cocido que tiene toda su gelatina. Bien, pues esto lo reservo aquí y lo voy a apagar ya porque no lo quiero más caliente. Y vamos ya dándole un poquito de fuerza a esta olla. Y como siempre, cuando yo hago un sofrito, casi siempre o la mayoría de las veces, pues le echo ajo, sobre todo si es un guiso, Vamos a echarle aquí tres dientecitos de ajo, que ya lo tengo yo preparado. Lo podía picar para que ustedes se lo viesen, pero bueno, ya saben picar, ya saben cómo se pican los ajos, es muy fácil, ¿no? Les voy a decir una cosa, mire, a mí me gusta picar los ajos, tener los ajos preparados picados en la cocina, porque es una cosa que no se altera, se tapa y no se altera en absoluto. El ajo es una cosa que tiene muchas posibilidades. Pero sin embargo, la cebolla, el pimiento, el tomate, la berenjena, el calabacín, si lo cortamos, al menos lo dejamos preparado y lo vamos a usar mañana, seguramente todo lo que nosotros quisemos, con lo que hemos picado del día anterior, con la verdura que se nos va a poner negro. Porque le va a dar mucho aire, se va a oxidar con el aire y lo que guisemos al contacto del calor se nos va a poner negro. Así que por eso, recién picado, lo mejor. Toda la verdura. Bueno, pues le echamos antes de que nos queme el ajo. Vamos echando y seguimos picando más cebollita. Hombre, inmediatamente me refiero, no, pues no tiene que ser echar el ajo y picar la cebolla, que se puede tener un platito ya picado y echándolo a continuación. Lo que me refiero de ahora, no muchas horas picado antes. En cuanto más horas, peor. Pero vamos, que por media hora no pasa nada, por supuesto. Muy bien. Mira, pues vamos a ir dejando que se vaya pochando la cebolla. O más que pochando, dorando. Le vamos a dar un minutito. Ahí. Le vamos a echar un poquito de sal, para que sude y el mismo calor la que cuesta un poquito antes. Y la vamos a tapar un poquito. Y voy a explicar aquí un poquito lo que tenemos aquí.
que es un poquito de hígado y un poquito de cerdo, de magro de cerdo y un poquito de costilla. En este caso es cerdo normal, no es cerdo ibérico, ¿no? Con cerdo ibérico se podría hacer y está, a lo mejor está mucho más bueno, ¿no? Es más graso, pero también más bueno, ¿no? Y tenemos aquí estas setas que las vamos a picar, que son setas, que las setas no se las vamos a incorporar hasta que no estén bastante, bastante avanzado el guiso, pero nosotros las vamos a tener ya picadas, Esto es una seta del mercado, no es corriente, ya de esta seta, pero vamos, esta seta, si no fuese de temporada, que sí que estamos en temporada, la venden seca. Esto la noche anterior se pone en remojo y quedan tal cual, como si fuese recién cogida, vamos. No pierden propiedades ninguna. Como estamos en temporada de seta. Hombre, si no se encuentra esta seta y tenemos posibilidad, que ahora está muy bien el níscalo, pues el níscalo le va fenómeno a este guiso también. Le va muy bien, Pasa que a mí me han traído esta seta, pues esta es la que le he guisado. Me la han regalado, pues no la voy a desaprovechar. Bueno, pues yo creo que vamos a echarle ya el cerdo. Bien. El cerdo lo vamos a tener cociendo, bueno, sofriendo, junto al hígado. Lo vamos a tener, pues, aproximadamente unos 35-40 minutos. Bien, me va a hacer falta. Lo mojaremos con un poquito de si le hiciera falta, de la misma gelatina y del caldo de las manitas. Y si no, no hace falta, pues directamente con el oloroso, Y lo vamos a dejar unos minutitos. Mientras lo vamos a ir aliñando, ¿verdad? Le vamos a echar el ajonjolín, que lo tengo crudo. Se lo vamos a meter ya para que se cueza un poquito, se fría un poquito con el sofrito. Se podría tostar un poquito en el horno, en una sartén, pero vamos, es peligroso porque si se sudeta un poquito más de la cuenta, amargaría. Y estaría muy desagradable. Sí, yo se lo voy a echar aquí. Como tres cucharaditas de ajonjolín, que después va a ser un sabor muy bueno, el que nos va a dejar en la boca a la vez que estamos comiendo este guiso. Esto ya va soltando materia. Le vamos a seguir echando el aliño, que va a ser su poquito de orégano. Un par de cucharaditas de orégano, que le va muy bien. En la sierra usa mucho el orégano, usa mucho las plantas aromáticas, y el orégano en particular lo usa mucho para esto, para los adobos que hacen en la carne, y es que le queda muy bien. El orégano junto con el vinagre, que nosotros lo pondremos al final con el pimentón, ¿verdad? Lo que sí le vamos a poner ahora mismo va a ser el oloroso, aproximadamente como una copita de oloroso, un poco más, una copita de oloroso. Bien. Y lo vamos a dejar tapado aproximadamente que hierva, pues unos 30, 35, 40 minutos. Bien. Bueno, esto ya ha pasado el tiempo, está bastante más o menos tierno. La carne y el hígado, la costilla y el hígado. Así que le vamos a poner su chorroncito de vinagre. Para que le va a reforzar, vamos a echarle un poquito más de sal. Bien, y le hemos echado una cucharadita de pimentón. Una cucharadita y media de pimentón. Pimentón también de la sierra, en este caso de la sierra de Extremadura, de la Vera. Bien, como esto ya está más o menos casi tierno, todavía le falta un poquito. Le va a faltar unos 15 minutillos, son las que le vamos a echar para la seta. Y para las manitas que le vamos a acompañar. Bien, buena pinta tiene esto, da ganas de meterle la mano. Bien, pues le vamos a ir metiendo las manitas, ya digo, las manitas las cocimos aproximadamente una hora y cuarto. La desmenuzamos y se la vamos a acompañar ahora, que va a ser un conjunto ahí divino. Bien, ahí sin hueso, para que sea pinchar y comer.
Bien, le damos una vueltecita. Ahí, el conjunto. Qué rico. Y le vamos a mojar. Nosotros los cocineros decimos moja a echarle, a cubrirla de caldo, a echarle caldo, ¿verdad? ¿Sí? Con su cardito. Aquí, que las cubra, justamente que las cubra, porque ya como está casi tierno, nos reservamos un poquito más de caldo por si le hace falta, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, pues la vamos a tapar. Unos 15 minutitos más. 15, 18 minutitos más. Y en ese tiempo, pues se la mostramos cómo vamos, qué es lo que hemos conseguido con esto, ¿verdad? Bien. Bueno, esto está ya listo. Ternito, ternito, que se nos deshace. Se nos deshace nada más que con mirarlo. Esto está ya divino. Usted, las costillitas tiernas, tiernas, con el hueso casi suavecito, el hígado, las manitas y la seta. Aquí, ternito, ternito bien. Bueno, pues nos vamos a sacar un platito. Se le ha subido un poquito la grasa, hacemos así para que se nos haga la salsita un poquito más homogénea. Y esto se puede comer solo, mojando pan acompañado o con patatas. Nosotros le hemos frito unas patatas así en casco, que una forma sería echárselas dentro, pegarle un meneo y sacarla al plato. Pero bueno, vamos a hacerlo un poquito más elegante y vamos a sacar un platito de esto. Sacamos un platito. Ponemos las patatitas alrededor, ¿verdad? Sí. Una patatita alrededor. Ahí, una en medio para que se vea. Y con esto, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Que ya seguro, seguro, seguro. Que Rayo nos habrá acompañado algún día. Y ya conocerá la casa. Bueno, pues esperándolos por aquí, por la ciudad de Plateros María Auxiliadora, 25. Nos despedimos hasta la semana que viene y muchas gracias.